Enormemente. Por eso nos hemos llegado hasta este salón, nos acompañan también la doctora Jorgelina Acevedo, presidente del Honorable Consejo Deliberante, el doctor Arrascaite, titular de la Secretaría de Gobierno, la licenciada Virginia Bonacel por la Dirección de Atención Primaria de la Salud, la señora María de los Ángeles Gutiérrez, directora administrativa de nuestro Hospital Municipal, y también Cristina Patriarca en representación de la Dirección de Educación. En primer lugar, para agradecer la presencia de la doctora María Guadalupe Paliota, vamos a invitar al doctor Arrascaite que haga entrega de la copia del decreto 474 del 2018, perdón, que declara de interés municipal y educativo la visita de la prestigiosa facultativa a nuestra ciudad. Buenos días a todos los presentes. Sinceramente, para nuestra ciudad, el día de hoy tiene que ser un día con mucha alegría, mucha expectativa. Recibir a la doctora Paliota no se recibe todos los días, a alguien que nos pueda exponer y brindar una charla de estas características y de estos conocimientos. Así que gracias a ella y a todo el equipo que trabajó, la tengo acá presente a Mónica, la presidenta de la ANSES. Muchas gracias a todos y sinceramente muy agradecido por la visita y esperamos recibirla y esperamos poder estar a la altura de las circunstancias. Muchas gracias. Bien, vamos a pedirle a la doctora Jorgelina Acevedo que sea tan amable de entregarle a la doctora María Guadalupe Paliota un presente recordatorio de su nueva visita a la ciudad de Salto. Porque la verdad que es un honor tenerla acá, doctora. Espero que la población de Salto hoy se enriquezca y se lleve de usted ese reconocimiento y esa información que nos tiene para dar, que tanta falta a veces nos hace y nos parece tan lejanos. Y hoy por eso decimos que es importante que usted esté en nuestra ciudad. Muchas gracias, realmente es un orgullo y la recibimos muy cálidamente. No, bueno, la verdad que agradecerles a todos los que han colaborado, esto no es fácil. La verdad que esto es también cumplir con los objetivos que tiene mi fundación, que es la difusión y la educación al pueblo, en el sentido de que la educación va a ser grande en nuestro país, sabemos bien cómo está en este momento. Y creo que el conocimiento es lo único que uno puede brindar a todo el mundo, perdón, sí, y espero que, bueno, que el público pueda sacar de mis palabras algo de provecho. Les agradezco a todos porque la verdad que ha sido un trabajo ingente, a todos los que les hemos estado molestando con los mails y las llamadas por teléfono, etcétera, etcétera, pero es un placer y agradecerle también, sobre todo a Mónica, que aparte es una amiga, que siempre me ha hecho que Salto me haga sentir como en mi casa, así que muchas gracias.